Vamos a hacer la... En este acto, mediante la firma de la Declaración de París, 14 municipios de la isla de La Palma, así como su cabildo, se han adherido de manera conjunta a la estrategia Fast Track City. A mí no me sorprende, antes al contrario, que La Palma se haya sumado a este compromiso siguiendo la estela de otras islas que se convirtieron antes en Fast Track Island, porque también lo hemos acuñado en Canarias. Hasta ahora la Declaración de París hablaba de Fast Track City. Empezamos en El Hierro, porque se sumaron los tres municipios de la isla, junto con el Cabildo, le siguió Fuerteventura con sus 6 municipios, y hoy le sigue La Palma con sus 14 municipios y el Cabildo. Por tanto, en Canarias estamos abriendo camino, no solamente hay Fast Track City, sino hay Fast Track Island, y la idea que tiene esta ministra es poder conseguir que Canarias sea el primer archipiélago del mundo, Fast Track Island también.